Duen. Excelente. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por la visita. Mira, cuando uno es muchacho se adapta rápidamente a la... Y bueno, siempre un poco añorando lo que uno deja y un poco viviendo, aprendiendo lo que uno va aprendiendo acá. Pero yo siempre me conseguí bien en Venezuela, siempre. A pesar de todo, siempre viví. Fui poco a las islas, lamento eso, he ido poco. Es decir, que he perdido un poco la conexión con aquello, pero en Venezuela siempre ha sido agradable. Hay canarios en casi todas las actividades, ¿verdad? No es como el maderense o como el italiano, se dedican más a una, se ven más en cosas específicas, ¿verdad? El canario está muy, muy disperso. El italiano es el mejor comerciante que hay aquí en Venezuela, el italiano, ¿verdad? La agroindustria, la construcción. El canario que mejor vive regularmente aquí es el canario, el palmero, que se ha dedicado o a la agroindustria o a la industria en sí. La industria, pues, de... Bueno, tenemos el hombre de la falata, era canario, el rey de la falata. Tenemos Paco Cabrera, que se dedicó a la lámina, el rey de la papa. En la agroindustria hay mucho canario. Ahora también hay mucho en la ganadería. Aquí está el hombre. Él conoce mucho de aquí, de la zona, de las colonias y canarios. Sí, ándate, Marcelo. Pon una silla por aquí, Marcelita. En Venezuela, 32 años. Como ellos, él come gofio todas las semanas. Yo hoy mismo comí gofio, yo no, gofio. Yo paso meses no como. Un puchero que hizo la señora. Cuando lo como, no lo como porque gofio. Yo me preparo gofio para comer. Lo como como una curiosidad. Esa es la gran verdad. Sabes que en estos días llegaron acá unos paisanos. Y Homero y Palmero. Y entonces digo, vamos, iban a comer un sándwich ahí en la panadería. Vamos para arriba. Y los llevé y agarré la zurrola y le amasé una pelota de gofio. De miel con queso, Homero, rallado y queso y acá.